Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué parte del mundo nos estés viendo ahora mismo. Nada, deciros que hoy va a ser muy cortito todo porque tenemos un invitado de lujo. Perdonadme porque estoy súper nervioso, porque es como llegar a la cima, ¿no? Estamos en el K2, pues estábamos subiendo y ya estamos. Hoy hacemos cumbre, hoy llegamos al K2. Entonces, voy a ser breve con todas las cosas que os tengo que decir, como mil gracias por todos los likes que estáis dando constantemente en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y os doy las gracias porque nos hacéis eternamente felices, de verdad. Y esto tiene mucho que ver con el invitado de hoy, ¿eh? Porque todo ese material que estamos subiendo totalmente inédito, deciros que es gracias a él. Entonces, desde ya estamos eternamente agradecidos y la manera de agradecérselo es con vuestros likes, desde luego. Héroe villano, quién sabe, hoy descubriremos una parte. Juzguen ustedes mismos, ¿no? De eso se trata, de juzgar. No, de juzgar no. Juzgar siempre bien. Es que estoy nerviosa. Deciros, antes de dar paso al invitado, lo que queda por venir, que esto ya viene es como un tren de alta velocidad. Van a venir todos los lives seguidos, ¿vale? Uno de ellos será el de Benjamin Barrington, que ya está casi terminado. Tenemos un especial con Marga Guas, a la que le mando un cariño muy fuerte porque siempre está ahí. Un especial Tayo, que vuelve a cumplir años. ¿Y dónde mejor que celebrarlo que en Santuario? Con imágenes inéditas y cedidas por José Luis G. Vale, y FT Music. Por supuesto, esto me da pie para darle las gracias a Sergio Morales, gerente de FT Music, por estar siempre tan atento y tan respetuoso conmigo y con el resto de las páginas, porque veo que están ahí dándolo todo. Así que desde aquí, mi enhorabuena y mi agradecimiento total por su apoyo a las páginas. Luego, después del especial, tendremos otra vez locojuegos, pero que esta vez habrá batalla entre locomías, ¿puede ser? Sí. Ah, y que será, por cierto, por equipos, ¿eh? Y estamos trabajando en ello para que sean una auténtica pasada. Vais a querer locojuegos todas las semanas. Y luego, otra cosa, también llega el especial de Santos, ¿vale? Aparte de la estrella y de los mensajes que le vamos a enviar, la estrella que ya aparece con su nombre en el cielo, por cierto. Deciros que desde diferentes países del globo se van a enviar al cielo unos globos chinos, que se encenderán una velita y se mandarán al cielo con mensajes en los que ya hay unos cuantos y si queréis participar ya os diremos cómo y lo podréis hacer. Hay que llegar a Santos como sea y qué mejor manera que llegando al cielo, ¿vale? Y nada, y con invitados, por cierto, que compartieron momentos con Santos. Perdonad que lo haya dicho de carrerilla, porque el invitado espera y no le quiero hacer esperar. ¿Héroe o villano? No lo sé. Yo cada día lo tengo más claro, pero cada uno tiene que juzgar y ver lo que él cree. En el documental quedó un poco claro, o no, o no sé. Los que lo habéis visto tenéis opinión. Ya sé que Latinoamérica no lo ha visto. Pero pronto llegarán más cosas como la película. ¿Sabrá algo José Luis de la película? Seguro que sí. Pues estoy seguro que hoy, si da tiempo, nos lo aclarará todo y podremos saber un poquito más, tener ese poquito más de información. Así que no vamos a hacerle esperar más. Así que os espero vuestros comentarios y vuestros likes, que vivimos de eso, cariños. Cariños, mucho like y mucho me gusta y mucho corazoncito. Y comentarios, por favor, pero desde el respeto, porque no podemos comentar sin juzgar, sin haber visto, sin haber escuchado las dos partes de la historia, ¿vale? Así que, sin más preámbulo, mi compañero que me está ayudando, Julián Bauza. Julián, cuando quieras, puedes dar paso a nuestro invitado, José Luis Gil. Bienvenido, José Luis. Hola, Bueno, José Luis, bienvenido. se ha hecho un poquito larga la introducción, ¿eh? Que Sí, coste. lo Sobre sé, todo pero si tenía. tenemos, solamente una hora, te has Sí, comido ya sí, sí. 5 minutos. Bueno, no te Luego no me preocupes. hagas a mí responsable de que no No, se no, lance todo lo no. que se tiene que lanzar. Sí, pero ¿Ok? tenía que decirlo todo. Así que. Dicho esto, lo primero que quiero es agradecerte a ti
a Josu y a Santuario, no está este podcast, sino el trabajo que habéis desarrollado en todo el tiempo que lleváis en el aire. Y también a todas las gentes, todas las fans, que en estos últimos 30 años han estado presentes y haciendo que la historia de Locomía perviva en el tiempo. Esto es importante y ha sido importante para que la memoria de lo que Locomía ha sido y de su música permanezca. Yo en 30 años no he hecho nunca una declaración como la que voy a hacer esta noche, porque en definitiva no procedía a hacerla. Las cosas fueron como fueron hace 30 años. 30 años es mucho tiempo y no tenía sentido en ninguno de esos momentos, primero porque la vida te va llevando a diferentes caminos y pues las cosas van quedando atrás. Y yo soy una persona que no me gusta acumular mochilas grandes, porque eso te hace en el camino más pesado. Dicho esto, me gustaría hacer un repaso cronológico del comienzo al final. ¿Lo puedo hacer corto o lo puedo hacer explicado? Como creo que a la gente le gusta que las cosas se les expliquen, yo lo voy a hacer explicado. Esto lleva que quizás en este programa de una hora no tengamos suficiente espacio. Y yo desde ahora te digo que si es así y llegamos al final del programa, nos hemos quedado a nivel cronológico en un punto que no es el final de la historia, pues encantado de hacer otro podcast en el cual demos el remate a la historia. Dicho esto, quiero comenzar por el final. Es decir, el final es el documental, la serie que hemos tenido hace muy poco tiempo en el aire. Y daros mi visión sobre eso. Yo no era partidario de hacer ninguna docuserie. Y me llegaron muchas propuestas. Y rechacé muchas de ellas. Y de gentes importantes. Warner, Televisión Española. Porque en todas ellas veía un sesgo amarillista en la historia. Y yo quería proteger el legado de Locomía y basarlo en lo que era la parte musical, que es, en definitiva, la razón de mi existencia en este proyecto. Por fin me encontré con unos socios que querían hacer el proyecto, que lo querían hacer desde una visión musical, y que se llamaba Boxfish, y yo entendí que era... Por fin había, ellos sabían mucho de la historia musical de Locomía, tenían muchos detalles y a mí me convencieron pensando que ese era el documental que todos queríamos hacer. Una vez que se arranca la historia y se incorpora Jorge Laplace, a todos ellos yo les considero profesionales y gente capaz en su género. Pues Jorge Laplace, como todo director, quiere hacer su serie, su documental, su programa, porque en definitiva es un director y quiere carne, no quiere música simplemente, quiere tener sensación de que lo que está pasando él lo está controlando. Y comenzó con una entrevista, comenzó a hacer la docuserie con una entrevista a Javier Font. Claro, la entrevista a Javier Font fue tan explosiva, tan transgresora en conceptos, en áreas, que le dio a Laplace, obviamente, un guión muy sabroso, muy interesante y muy provocador. Esto condicionó el especial, esto condicionó la serie, porque todas las entrevistas que se hicieron después de esa, la mía incluida, y la de todos los componentes que intervienen en el especial, pues estaban como contrapunto de las cosas que Font había dicho, o como respuesta a las cosas que Font había dicho, o como aclaración a las cosas que Font había dicho. Con lo cual, pues el documental se fue por unos derroteros donde
la presencia musical comenzó a desaparecer, a diluirse. Cuando se montó el primer capítulo, obviamente la gente de La Place hizo un primer acercamiento, la gente de Bosfil le gustó y la clave fue que la gente de Movistar se quedaron encantados con eso que habían visto. A tal punto que ellos mismos lo bautizaron el culebrón más grande jamás bailado, una cosa así. Con lo cual ya estaban posicionando el proyecto en un área muy concreta. Yo no estuve de acuerdo y les dije a la gente de Bosfitch que quitaran mi nombre de los créditos de la producción asociada y que dejaran el de la compañía, que es FT Music, y que yo no quería aparecer personalmente. Porque en definitiva no me identificaba con eso que estaba haciendo. Luego se confirmó mis miedos porque a lo largo de los tres capítulos no hay una exposición correcta de lo que pasó realmente en América. No aparece México, por ejemplo, ni las televisiones que se hicieron en México. No aparece Brasil, que es un país muy importante y que también se trabajó en él. Y otros muchos países. Apenas aparecen cosas de Argentina, de Chile, Viña del Mar, que obviamente, menos mal que aparece eso, porque obviamente era esencial. Pero la realidad es que la presencia musical del grupo y la importancia musical que tuvo y el análisis musical de cada una de las obras que se habían hecho, cada uno de los álbumes, no estaban presentes. Y esto, pues a mí me pareció mal. Pero, dicho esto, concluidas los tres capítulos y emitidos, ellos, como conocedores de su espacio, de su espacio y público, pues la serie consiguió un gran éxito, porque efectivamente la tensión que imprimió La Place a cada uno de los personajes, el contrapunto, pues hizo obviamente algo interesante que te enganchaba y que te provocaba a ver el siguiente capítulo o el siguiente. Quiere decir que desde un punto de vista comercial, la docuserie Locomía ha sido un éxito. Y este éxito se debe a La Place, a Boxfish y a Movistar. A mí me hubiera gustado otra docuserie donde eso hubiera estado de una manera más moderada y hubiera habido una presencia más musical. Probablemente eso es pedir peras al olmo. El olmo, pues no da peras. Pero el resultado positivo, la actualización de Locomía como banda, como nombre, como música, como actualización, ha sido positiva. La polémica que se crea sobre los personajes unos y otros ha sido positiva. La discrepancia sobre el rol que cada uno tuvo en la historia, pues creo que es positiva. Y en definitiva, al final de la historia, pues ha sido un buen motor para poner a punto lo que Locomía no era en el mercado, porque han pasado 30 años y obviamente la única presencia de Locomía en este tiempo pues habían sido las campañas que se habían hecho y los lanzamientos que se habían hecho, pero y la presencia de la música en todas las plataformas como Spotify, como iTunes o como las plataformas que existen, que ahí estaban presentes la música y que obviamente la gente podía tener acceso a ellas sin ningún problema. Dicho esto, documental ha cumplido una función. Uno siempre quiere mejorar eso, pero al final las cosas acaban sucediendo de una manera. Acabando de hablar del documental, entro en la cronología. En el documental, para rematar, se establecen dos personajes enfrentados, Javier Font y José Luis Gil. Eso no fue verdad. Eso no es real. Eso no corresponde a lo que pasó. Lamento decepcionar a todo el mundo que esperaba una confrontación ahora por mi parte. Nunca hubo confrontación. Yo conviví pacíficamente y sin ninguna diferencia de criterios. A mí nunca fueron expresadas ni por Javier,
ni por nadie de los componentes del grupo durante el tiempo que estuvimos juntos. En ningún caso y en ningún momento. Yo tuve una convivencia con Javier perfecta, desde que viene de Ibiza, hasta que se hace la primera grabación, hasta que sale del grupo, hasta que entra Juan Antonio, hasta que entra Francesc, hasta que se desarrolla el segundo álbum. Y yo jamás tuve con Fon ninguna pelea, ninguna diferencia, ni ninguna discusión. No existió. Como tampoco existió con ninguno de los componentes del grupo. Esto quiero que quede claro. Lo que luego pasó a raíz del acontecimiento de la ruptura es otra película distinta. Pero hasta que se produce eso, la convivencia y la armonía y el desarrollo del proyecto fue, por mi parte, y por lo menos por lo que yo recibía de ellos, perfecta. Jamás hubo discrepancias en nada. Y ahora comienzo a narrar la cronología. Cuando Javier me llama, cuando yo me encuentro a Javier, lo que le digo en Ibiza fue algo muy concreto. Tienes un grupo que me parece muy interesante, tiene una imagen muy sorprendente y creo que si pudierais cantar, pues sería un proyecto que podría ser musicalmente potente. Javier se sorprendió y me dijo, y le dije, cuando acabéis el verano en Ibiza, me llamas y venís, quedamos para que vengáis a Madrid y hagamos unos demos para ver qué posibilidades musicales tenéis. Esa fue mi propuesta en Ibiza. Esto era antes del verano, cuando ya comenzaba la temporada ya de actuaciones en Ibiza, y yo entendía que hasta el mes de octubre, pues el final de septiembre, octubre, que acababa la temporada, no me iba a llamar nadie. La sorpresa mía fue que en el mes de agosto, en pleno verano, me llama Javier Fon y me dice: buenas, soy Javier Fon, ¿te acuerdas de mí? Sí, cómo no. Es que, mira, nos hemos quedado sin trabajo en el Q. Ha habido una discusión y nos hemos quedado sin trabajo. Y te llamo para decirte si podemos avanzar el proyecto que tú tenías para hacerlo en Madrid y hacerlo ahora. Yo le dije, mira, estamos en agosto, aquí no hay nada preparado para poder hacer en este momento, me creas un problema, porque no había estructura, ni había planning, ni había nada. Pero de todas formas, si yo puedo hacer algo, dime qué está pasando. Bueno, es que si no tenemos un sitio donde poder ir y comenzar a hacer algo concreto, lo más probable es que el grupo se separe, porque obviamente aquí, si no tenemos una fuente de ingresos, si no tenemos donde desarrollarnos, pues aquí no, en la isla no nos vamos a quedar. Eso a mí me hizo, me le pedí unos días para pensar y obviamente me hizo reflexionar sobre el tema de qué podía hacer yo para que el grupo pudiera venir a Madrid y mantenerse en Madrid en el tiempo que yo preparaba lo necesario para poder arrancar unos demos y hacer unas pruebas y ver si musicalmente tenía algún camino el proyecto. A mí se me ocurre la idea de hablar con Pedro Trapote, que era el dueño del Joy Slava, sala en la que nosotros habíamos hecho diferentes presentaciones en mi etapa anterior de Hispavox, y que conocía perfectamente, se desarrollaba ya, había desarrollado Aplauso, etcétera, etcétera, y era una sala que conocía muy bien. Y le llamé y le dije, mira, hay un grupo en Ibiza que está saliendo de la isla, pero es un grupo muy interesante, podría funcionarte bien para animación en tu sala. Y Pedro Trapote me compra la idea, me la compra porque en definitiva le estaba hablando a alguien que él respetaba y alguien que tenía credibilidad y que le hablaba de algo que podía ser interesante. También él sabía lo que era el Q, él sabía lo que era Ibiza y obviamente no le pareció mal la propuesta. Cerré con unas condiciones económicas y llamé a Javier Fon. Le dije, mira Javier, esto es lo que hay. Puedes venirte aquí y tenéis trabajo a partir de tal fecha por 6 meses. En ese periodo de tiempo podemos hablar y ir desarrollando el proyecto musical. Yo pensando para mí, si no hay posibilidades de que se desarrolle el proyecto musical, pues por lo menos ellos tienen un trabajo, tienen una cosa donde seguir juntos y donde poder seguir desarrollándose. Ese fue mi pensamiento. Le dije también, mira, yo esto lo hago para que vosotros os mantengáis unidos,
y para poder desarrollar o ver si podemos desarrollar el proyecto musical. Con esto quiero decirte que no te voy a cobrar ninguna comisión, es decir, que cualquier compañía le habría cobrado el 20%, yo renuncié a mi comisión, pero sí le dije, oye, con ese dinero que se está produciendo, que es una cantidad importante, deberíais de manteneros en Madrid, porque nuestra compañía FT Music no es una ONG y no vamos a poner a mantener un grupo de personas en Madrid simplemente por amor al arte, cuando todavía no hemos empezado, ni sabemos si vamos a empezar un proyecto musical. A Javi le pareció todo bien, le pareció todo maravilloso, le encantó la posibilidad y nosotros nos pusimos a trabajar sin tener ningún contrato, sin tener nada. Alquilamos un piso en Majadahonda, hicimos los trámites, mandamos los billetes y se puso toda la operativa en marcha. Desde que llegan a Madrid, tienen una persona que la compañía destaca para que les acompañe, que es mi hermano Manuel Gil, que se convierte desde ese momento y hasta que acaba el proyecto en la sombra de la economía. Él es el, y es triste que nadie lo haya recordado públicamente, y que nadie haya dicho, oye, Manuel Gil fue un campeón. Porque realmente él fue el que trabajó ese proyecto en primera persona. No solamente profesional, sino a nivel humano. Y tenía una edad parecida a la de los chicos, tenía 23 años, y obviamente tenía un diálogo muy, muy, muy cercano con ellos y una comprensión también de los problemas o de las cosas que los chicos pudieran sufrir, probablemente más que yo, que tenía 10 años más o 15 años más. Nos situamos en el Yugoslava, las cosas se desarrollan, el grupo funciona, tiene éxito, a Trapote le encanta, los chicos están establecidos, se les alquila una furgoneta, tienen movilidad, tienen con su dinero producen y pagan su comida, y pagan su apartamento, y pagan su furgoneta. Y ahí entra la compañía a trabajar. Tan pronto como llegó un poco más adelante el tiempo que había pasado el verano, comenzamos a desarrollar la parte musical. Desde el primer momento la compañía les subvencionó y pagó coreografías, o sea, coreógrafos y gente de canto para que fueran formándose y que no llegaran al momento de tener que hacer una prueba vocal sin tener ninguna experiencia. Porque una cosa es mover abanicos en una discoteca como una figuración y otra cosa distinta es ser un artista. Ser un artista donde las cámaras se fijan en ti, donde en definitiva la atención recae sobre ti. Y los que vinieron de Ibiza a Madrid, que fue una decisión que tomó Javier Fon. Yo nunca interferí en esa decisión. Es otro de los tabús que se cuentan, todas las leyendas que se cuentan, que no es correcta. Yo nunca dije este y este y este y este y estos no. No, eso no fue así. Javier dijo, oye, yo dije, yo lo único que dije fue, tiene que ser cuatro. Porque yo vi en Ibiza vi que eran un tumulto y dije, no podemos lanzar una banda, una orquesta sinfónica como un grupo, no tiene sentido. Tenemos que centrar la atención de la gente y del público y ya cuatro caras y cuatro personajes es un número el adecuado y el que comúnmente se entendía, ¿no? Aunque luego han hecho bandas de 8 y de 9, pero en fin. Hace 30 años eso no se hacía de otra manera. Y entonces Javier determinó, pues yo, mi hermano Luis, Carlos y Manolo. Y Lourdes que nos acompaña. Y le dije, pues me parece muy bien. Yo no tenía por qué decirle a Javier, oye, ¿por qué no viene Pedrito, Antonito? No conocía a nadie, a mí me era indiferente. Lo que él me dijera me iba a servir. Y así fue. Lo que él me dijo, yo le creí y lo acepté. No le discutí nada. Le dije, oye, ¿por qué no viene Pedro o Juan? No. Lo que él dijo. Cuando llegaron a Madrid y se desarrolló el trabajo y la cosa siguió avanzando y llegamos a un punto en el que todo fluía, jamás hubo ninguna discusión sobre los dineros, ni sobre esto, ni sobre aquello, ni sobre las clases, ni sobre las coreografías, ni sobre las clases de canto. Jamás nadie dijo, oye, es que a mí me parece mejor que sea por la mañana o por la tarde. Se sincronizaban las cosas, Manolo coordinaba con todos ellos, hablaba con Javier, pero también hablaba con los chicos del grupo y las cosas fluyeron sin ningún problema y yo vi que aquello pues tenía una cierta estructura que podía funcionar. En ningún caso en aquella época nosotros les poníamos ninguna condición. Ellos podían salir, entrar, acostarse, venir, cantar, lo que quisieran, porque no había ningún contrato, ninguna condición. Los seis primeros meses lo comía vive en Madrid haciendo lo que consideran que quieren hacer. No había ningún compromiso, no había ningún contrato, no había nada firmado.
con lo cual nada yo podía exigir ni decirles. Eso fue viniendo posteriormente. Yo me di cuenta que el proyecto tenía enjundia y me puse a tantear a cómo se podía hacer eso a nivel de productores y cómo podíamos desarrollarlo. Porque yo no quería hacer una boy band, como también se ha dicho erróneamente. Yo quería hacer una dance band, es decir, un grupo de baile para discotecas, música para bailar. Música que entonces no había ninguna y mucho menos en español. Eso era la idea que yo quería desarrollar. Obviamente, y hago un inciso a la narrativa, yo no sabía con quién se había acostado o se había dejado de acostar ninguno de ellos. A mí jamás Javier me habló ni me contó su vida íntima, ni me la contó Manolo, ni me la contó Carlos, ni yo les pregunté. Eso era un tema que a mí no me incumbía. Con lo cual, lo que había pasado en Ibiza, que luego se ha sabido y que en el documental se ha explayado y que eso ha estado zumbando, yo no era consciente. Si yo hubiera sido consciente de cómo era Javier, quizá no habría hecho el proyecto. Si yo hubiera sido consciente de cómo eran las relaciones en el grupo y las interrelaciones sentimentales que había o que había habido, quizá no hubiera hecho el proyecto, porque me hubiera dado quizá miedo de meterme en un enjambre de problemas. Pero nada de esto a mí me lo contó Javier y yo le pregunté, es que a mí me era indiferente. Cómo ellos hicieran, lo que ellos hicieran, con quien lo hicieran, a mí me daba igual. Yo quería desarrollar un proyecto musical y eso es lo que a mí me competía, ¿no? Entramos a la fase de buscar un productor y yo sabía que en el negocio había un hombre que se llamaba Pedro Vidal, que era un hombre muy exigente, porque no había, era difícil para él vincularse con la industria, era muy independiente, era una persona que hacía música de un cierto nivel, ya era muy experimental a nivel dance, y a mí eso me gustó. Fui a hablar con él y le convencí, cosa que no era fácil, para que él fuera el productor de este proyecto. Esto significó que Pedro Vidal, le cuento, se entusiasma y esto me da un argumento positivo para decir, hombre, pues si Pedro Vidal le gusta la idea, le gusta el concepto, pues ya tenemos un aliado para que esto camine. Los chicos fueron haciendo sus clases, fueron haciendo sus coreografías, y la verdad es que todo fluía, hacían su trabajo, eran correctos, no había ningún problema. Hicimos una sesión de fotos ya para testarles a nivel cámara con Pablo Pérez Mínguez, con Luis, Carlos, Manolo y Javier, y aquello funcionaba perfectamente. Y yo me fui animando a... Bueno, la música dance no es como hacer música pop. La música dance es... Hay más sampling, hay más voces, hay más intervenciones externas, hay más gimmicks. Y bueno, eso se podía fácilmente resolver con ellos. Yo pensaba que con ellos. Y se llega al desarrollo del... empezamos a hablar de grabaciones y yo le encomiendo a Pedro Vidal que haga 3 temas. Pedro dijo, 3 temas, ¿pero para cuándo? Muy rápido, no puede ser. Yo decía, mira, vamos a acabar en enero, febrero las actuaciones en Joy, yo quiero comenzar ya, yo quiero lanzar en la primavera un disco. No quiero esperarme un año con la gente bailando en Joy en Lava para que se aburra todo el mundo. Vamos a acelerar este proceso. Eso a Pedro le metía presión, pero se puso a trabajar. Yo cerré un contrato con Pedro Vidal, sin tener ningún contrato firmado con Glocomía todavía, ¿ok? O sea, yo di un paso de confianza en el proyecto. Firmé con Pedro Vidal un contrato para desarrollar ese disco y un compromiso para hacerlo en unos ciertos tiempos. Después de este impasse, el grupo comienza a seguir intensamente el trabajo y llega la hora de entrar en el estudio. Cuando yo escuché el material que Pedro estaba haciendo, la música dance no se construye como la música pop. La música dance se construye desde las bases. La base es la que va a mandar en el tema, porque en definitiva es el tempo, es el movimiento, lo que va a decir para dónde tiene que ir el tema.
Y Pedro, cuando yo escuché por primera vez las cosas, ya me di cuenta que había un proyecto muy sólido musicalmente hablando. Unas bases muy originales, muy intensas, muy comerciales al mismo tiempo. Y todo eso me animó. Es como todo. Los proyectos no se hacen porque uno tiene... se aparece la Virgen María y entonces uno dice, ¡ay, qué claro, lo tengo todo! Eso es mentira. El que cuente eso es que no sabe lo que se va a hacer un proyecto. Las cosas se van apuntalando, una cosa apuntala a la otra, una cosa apuntala a la otra, y así uno va viendo que el muñeco se va poniendo en pie y uno se da cuenta de si realmente eso se sostiene. Y aquí pasó eso. Es decir, cuando yo vi que la música tenía enjundia y podía desarrollarse, decidí firmar un contrato ya con el grupo y ya comprometerme con ellos seriamente. Si ellos hubieran dicho entonces, oye, mira, nosotros queremos una banda gay, pues les habría dicho, oye, mira, pues a mí eso no me interesa. Y con las mismas canciones de Pedro Vidal habría hecho otro proyecto. Pero eso no se suscitó. Es decir, nunca nadie me dijo, nosotros queremos ser gays, ¿eh? Porque queremos que esto se sepa en el mundo entero y ese es nuestro perfil. Yo les habría dicho lo que les he dicho siempre. Mirad, a mí vosotros podéis hacer lo que queráis con vuestra vida personal y después que cerréis vuestra puerta de vuestro cuarto. Pero musicalmente hablando, los discos se venden a todo el mundo. Y yo no quiero limitarme yo mismo para que los discos se vendan solamente a un target muy limitado de público. Quiero que nos dirijamos a todo el mundo y para esto tenemos que tener una cosa que se llama ambigüedad. Pues está claro, es obvio que con la imagen que tenía Locomía, con abanicos y con esos ropajes, no es que iban a pensar que eran los señores que hacían wrestling. Pues no, pues era un grupo que ya en sí su imagen y su presencia podía llevar a ciertas dudas sobre su parte sexual. Pero nosotros no tenemos que acentuarlo, tenemos que simplemente mantenernos en la coherencia. Pero es que no se planteó el tema. No es que Javier dijo, yo es que si no digo que soy gay no me estoy feliz. No lo dijo. Y como Manolo y Carlos no tenían ningún interés ni dijeron nada de que su sexualidad se pusiera al frente de nada, pues no fue tema de discusión. Lo que ahora se ha hecho tema de discusión y se ha reclamado a la mitad del tiempo porque no nos dejaron ser gays, eso es una falacia. No existió. Nunca hubo ese problema. Nunca hubo esa temática. No suscitó jamás. El grupo hizo las historias que tenía que hacer y se desarrolló el proceso como tenía que desarrollarse. Sin conflictos. Cuando les enseñé el contrato, todo el mundo lo leyó. Les aclaré las cosas que tenía que aclararles. Porque obviamente había condiciones en el contrato de management. Había dos contratos. Uno discográfico, que era un contrato estándar para la época, para unos artistas que comenzaban, donde había unos royalties, donde ellos cobraban por discos vendidos y donde estaba todo muy claro. Había un compromiso de hacer 5 discos en 5 años y todo el mundo estaba encantado. Entonces nadie dijo, no, es que yo creo que sean 2, no, es que yo creo que sean 4. Hola, José Luis, yo entiendo que todos estaban de acuerdo porque yo he escuchado una entrevista en la que Carlos dice él, que él estaba de acuerdo con esa cláusula, o sea que... Todos. Por eso te quiero decir que la polémica se ha hecho ahora a través del documental, pero no. Yo creo, entiendo lo que yo deduje de esa entrevista, que creo que sale Juan Antonio también, se decía que Carlos tenía claro que esa cláusula estaba bien. O sea, que siempre estuvo de acuerdo contigo. Para sí, todo el mundo. Nadie puso ninguna pega en su momento. Ni yo creo que... Bueno, en el documental quedó claro quién estaban y quién no. Pero los que estaban en el quién no, Javier y Juan Antonio, en su momento no hicieron de esto un problema. Jamás. Juan Antonio, cuando entra al grupo, pues nadie dice, oye, mira, yo que soy así, quiero seguir siendo así en mi vida profesional. Le habría dicho, pues mira, no entras en el grupo porque a mí no me interesa alguien que se dedique a hacer bandera de nada, ni de religión, ni de política, ni de sexo, porque somos unos señores que vendemos discos o queremos vender discos, que ya es bastante difícil hacerlo, pero encima no nos pongamos piedra nosotros en el camino. O sea, nunca hubo ningún problema de ese tema. El contrato... Cuando la gente dice las cláusulas leoninas, obviamente, si tú haces un contrato con unos chicos que vienen de una familia, pues como Nacho Cano, que son 2 chicos de papá y mamá y de familia bien y de un cierto estatus, pues obviamente tú no les pones ciertas cláusulas. Pero Locomía venía de Ibiza, venía de un mundo aunque yo no sabía que había habido todos esos problemas con las drogas, porque tampoco lo supe.
ni tampoco les pregunté, oye, ¿por qué os venís? Porque Manolo le ha pasado algo. Todo eso me entero muchos años después. Yo jamás me enteré que Manolo había tenido problemas con las drogas en Ibiza. Porque si me hubiera enterado que habíamos habido problemas de drogas con unos o con otros, habría dicho, oye, atención, alarma, alarma, ojo, que esto es un campo minado. No podemos hacer... O sea, la carrera de un artista es como la carrera de un deportista. Así de sencillo. Y el que no lo entienda es que no sabe lo que es el mundo de la gente que quiere triunfar. En cualquier área. O sea, Carolina Marín, Rafael Nadal, los futbolistas tienen que tener sueño, no drogas, no extravagancias, no, porque si no, el cuerpo no funciona. Tú no puedes hacer una tour de conciertos de X días y promoción por la mañana y promoción por la noche, levantarte a las 5 de la mañana para hacer una entrevista a las 7, acabar a las 12 de la noche ese día, si no estás muy bien de salud. De salud, de cuerpo, de ánimo. Y todo eso es esencial. Entonces, yo no puse esas cláusulas porque a mí un día me levanté por la mañana y dije, voy a poner estas cosas que son muy graciosas. No, las puse porque son fundamentales para que un artista desarrolle una actividad profesional. Y más todavía si quieres que ese artista triunfe. Y más todavía si quieres hacer un artista de élite. Esas cláusulas en realidad las tiene todo el mundo, no son específicas para lo que no, me refiero, ¿no? No. Las cláusulas que están en ese contrato son muy específicas para Locomía. ¿Por qué? Pues hay algunas cosas que decían, no podéis estar a las después de la madrugada en una discoteca. ¿Pues por qué? Pues porque la imagen del grupo sois cuatro. No puede irse Juan Antonio a una discoteca o Manolo a una discoteca y aparecer fuera de su contexto de grupo una vez que se había lanzado el grupo. Entonces, somos una piña, somos un concepto, vamos juntos, hacemos las cosas como Dios manda y no se trata de que cada uno haga su guerra y cada uno tenga su rollo y que vamos cada uno por una película distinta, no. O sea, la disciplina y el orden en el conseguir un objetivo es muy importante. Y si no se hubiera hecho como se hizo, no se habría conseguido lo que se consiguió. Ese es mi resumen en esta historia. Quiero decir con esto que el lanzamiento del grupo, y paso al tema de los colores, que también me ha hecho mucha gracia en toda esa polémica que se ha hablado de hace mucho tiempo, los colores de Parchís, esa tontería, parecemos Parchís. Bueno, primero Parchís fue un grupo que vendió muchos discos, que tuvo mucho éxito y que hicieron un trabajo muy digno y muy profesional. Segundo, los colores básicos del Pantone es el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Entonces, yo no estaba inventándome nada. Los vestidos los había hecho Fon. Es decir, no es que yo dije, vamos a hacer estos vestidos. No, ya estaban hechos. Y además ya estaba hecho un modelo blanco y un modelo negro. Así que había tres cambios de ropa diseñada por Javier. Y de esos cambios dije, mira, vamos a hacer una portada en la cual pongamos cada uno de un color. Eso que parece una tontería, es muy importante cuando tú tienes que hacer que la gente se fije en la imagen de alguien. Porque como dice Manolo en el documental, la gente me decía, tú eres el de amarillo, tú eres el de verde, porque a lo mejor la gente no se queda con tu nombre o no se queda con quién eres en el grupo, pero si te refieren a un color, es una marca que queda fijada en la conciencia de las personas y te sirve de recordatorio. Con lo cual, tampoco es que solamente vistieron de ese color. Lo que pasa es que ese cambio de vestuario se utilizó en las primeras televisiones, en las primeras reportajes de prensa, en las primeras entrevistas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues parecía que siempre iban con ese color, pero ya el segundo single se abrieron y habría blancos y habría negros y habían diferentes cambios y en las actuaciones que se hicieron ese verano había ese vestido, pero también había otros. O sea que nada fue tan radical ni tan limitativo como se ha querido hacer ver en el tiempo. Y esto me lleva a la salida de Luis. Luis, que funcionaba perfectamente bien en el grupo y que era una imagen que compensaba al resto de la gente, Luis iba de rubio y alto y funcionaba perfectamente bien en el escenario, pues un día me llama Javier y me dice, de la noche a la mañana, oye, que Luis se ha marchado y ha dejado el grupo.
estando todavía en actuando en Yugoslava, aún no se había comenzado el proyecto musical, aún estábamos en estudio. Esto estaba pasando en los primeros 6 meses. Obviamente a mí me sentó mal porque habíamos hecho una sesión de fotos y porque dije, ¿cómo puede ser que el hermano del líder de este concepto abandone el barco así sin más? Pero Javier no es que me dijo, oye, llámale tú, a ver si tú le convences en volver. O Luis me llamó y yo le dije, oye, Luis, ¿qué ha pasado contigo? No, me lo dio como un hecho consumado. Oye, Luis se ha marchado, ha habido una discusión, no me dijo ni por qué, ni por qué no. Tampoco le pregunté, pero cuando tu hermano te dice, oye, mira, mi hermano se ha marchado, no quiero saber nada más del grupo, y se ha ido y ha cogido la maleta y se ha marchado, a mí me pareció mal la forma, porque Luis no podía desaparecer sabiendo que 2 días más tarde teníamos que actuar en el Yugoslava. Y eran 4 los que tenían que actuar, no eran 3. Pero lo di por sentado. Es decir, si a mí el hombre que maneja el proyecto y que maneja la parte humana de ese proyecto me dice que su hermano Luis se ha marchado, yo no tengo nada más que decir. Es decir, no tengo más que decir. Oye, ¿y no crees que si le hablo yo, pues tengo que decirle yo esas cosas a Javier? Tendría que ser Javier que me dijera, oye, háblale tú, a ver si tú le convences. O Luis, que me hubiera llamado para decirme, José Luis, me ha pasado esto, pero yo quiero seguir en el proyecto. Y yo haber podido intermediar. A mí no me dieron opción a intermediar nada. Aquello acabó en que se ha marchado Luis. Y yo le dije, pues mira, Javier, hay que buscar un sustituto de urgencia, porque no podemos quedar mal con Yugoslava. El día miércoles, creo que se comenzaban las actuaciones, miércoles, esto era un fin de semana, era un domingo, creo, tenemos que tener una sustitución resuelta para que Luis pueda tener una persona que le reemplace. Y ahí surge la historia de quién viene al grupo. Yo había visto unas fotografías estando en Ibiza de varias gentes, aunque no los había visto actuar. Sí, vi fotografías, uno de ellos era Juan Antonio y el otro era Francesc. Casualmente Juan Antonio iba exactamente igual de pelo que iba Luis y era simpático, atractivo, gracioso. Y le dije, oye, a mí me gustaría ver a Juan Antonio. Y me dijo, bueno, lo voy a llamar. Y Javier tenía en la cabeza, esto me he enterado también después, a Satanasa, que era alguien que trabajaba con él en la peluquería y que era una persona, un profesional, como la copa de un pino, una persona que luego conocí y que me parece un hombre de una gran capacidad, pero que estaba en otro registro, no estaba en el registro de lo que yo quería hacer con lo comido. Y bueno, pues vinieron y yo determiné que era Juan Antonio el personaje que mejor podría encajar para sustituir a Luis. Y ahí entra Juan Antonio. Nuevas fotografías, porque la portada del disco definitivo que se hace con Pablo Preminguez, ya está Juan Antonio incorporado y nunca Luis participó en la grabación ni nunca Luis hizo ninguna otra cosa. Incorporado a Juan Antonio, se desarrolla todo este proceso que os he contado antes hasta llegar al momento del estudio. Pedro Vidal, que se había rodeado de un equipo de gentes interesantes como Cristóbal Sansano, José Manuel Navarro, que había escrito algún tema también, Benjamin, que vivía allí en el estudio. El estudio era una cosa, lo que luego se ha llamado un home studio, es un estudio casero. Luego éramos modernos hace 30 años, esto no lo había hecho nadie. Pedro Vidal tenía una mesa de 30 canales en el salón de su casa. Era la mesa más grande que el salón, o sea, y aquella allí se con cientos de aparatos, porque la tecnología que manejaban era de cientos de aparatos, y enfrente la M30, bajé los coches pasando de la M30. O sea, esa era la realidad primera en la que nosotros nos metimos. Y estábamos haciendo un proyecto completamente experimental. Ningún productor de la época, ningún estudio de la época habría entendido cómo desarrollar este proyecto de esta manera. Cuando yo escucho los temas, me doy cuenta que son fantásticos y les digo, bueno, ¿y las letras? Y entonces me dice, pero uy, si aquí de letras nosotros no hacemos letras. Digo, ¿cómo no hacéis letras? ¿Pero qué me estáis contando? ¿Qué vamos a cantar? ¿Musical, instrumental, todo? ¿Cómo puede ser esto? No, hombre, no, hay que tener unas letras. Entonces, pues es que nadie era capaz de resolver ese problema. Y yo tenía muy claro lo que, cuando escuché las canciones, tenía muy claro dónde podía posicionar cada una de las canciones y qué debería de contener cada una de esas canciones en cuanto a los mensajes.
Y como no había otra solución, porque nadie la aportaba, pues me tuve que meter a hacer esas letras. Letras que hice y que a todo el mundo de la parte musical del estudio les encantaron. Porque pues, dibujaban bien los intereses de lo que era cada canción. Estos temas, una vez hechas las letras, pues obviamente yo desarrollé los criterios que tenía que desarrollar cada una de las canciones. Pues una de ellas, pues lo comía, es una canción que introduce al grupo, que introduce el nombre, que introduce la ciudad donde viene, que es Ibiza, y que pone aquello en suerte para que sea un tema que se pinche en discotecas. Rumba se llamaba exactamente igual, y Gorbachev era una canción que había unos aires muy rusos, y obviamente era muy obvio que el personaje podía haber hablado de los cosacos del Rin, pero no, pues pensé que Gorbachev era un personaje histórico y que había que hacerle una canción homenaje a él. Este fue el comienzo de esta película y por eso hago las letras. Pero cuando yo firmo, se hacen los créditos de ese disco, no aparece José Luis Gil como autor. ¿Por qué? Porque yo firmé esas letras con el seudónimo de Locomía. ¿Por qué? Porque quería dar entidad musical al grupo, porque quería que el grupo tomara peso. Yo podía haber puesto José Luis Gil, pues no me arrepentía ni me parecía mala que había hecho, me parecía que era algo que tenía que ser, pero puse Locomía como pseudónimo mío. Cuando se llega a la parte vocal, los chicos de Locomía, obviamente por mucha experiencia que hubieran tenido, cantar no es fácil, ni siquiera para gente que canta mucho, porque te metes en un estudio, te ponen unos cascos en las orejas, no te escuchas tu voz directamente, la escuchas a través de un retorno, es un espacio nuevo acústico. Es muy difícil mantener el tempo y al mismo tiempo el tono. O sea, hay una cantidad de hándicaps que incluso los cantantes que son profesionales tardan tiempo en entrar al tema y en cuadrarlo. Es decir, no es una cosa fácil que cualquiera dice, ah, pues lo voy a hacer ahora mismo como que me lavo la mano. Pues no. Tiene su intríngulis. Y artistas muy importantes que yo he vivido con ellos y he trabajado con ellos, pues desde Rocío Jurado a Perales, a artistas de años de cantar, pues cuando tienen que cuadrar un tema por primera vez, pues tienen que adaptarse a lo que le están poniendo en el playback, a las entradas, al tono. O sea, que no es tan sencillo eso de cantar. Esa tontería que parece que es, pues no lo es. Y Locomía avanzaron e hicieron en el primer disco de Taillo todos los vocals. Vocals son todas las voces que hay en el disco que están en unis, que están corales. En todas esas canciones ellos están cantando. O sea que también es mentira que no hayan cantado. También es mentira que no hayan hecho nada. Eso es completamente fuera de lugar. ¿Qué pasó? Pues que obviamente había ciertas voces que ninguno de ellos tenía el registro que le gustara a Pedro. Porque en definitiva Pedro era el productor. Eran las canciones de él y de Cristóbal. Entonces no podía yo decir, oye, mira, que pues este aunque no te guste, pues que lo haga él. Para mí habría sido lo más cómodo. Yo entendía que había que tener un equilibrio entre Pedro Vidal y el resto de las gentes. Entonces, cuando Pedro hace las pruebas vocales, pues surge que no le gusta ciertos tipos de parlamentos que había que cuadrar, pues nadie le daba el feeling que tenía que darle, por lo que fuera. Era una responsabilidad de Pedro. Y me dice, oye, ¿por qué no les haces una guía? Y yo, que había hecho la letra y que sabía cómo había que cuadrarla, me metí en el váter, porque grabábamos en un váter, con alicatado hasta el techo, taza, puerta y micrófono, y porque según Pedro, ahí la acústica era mucho más brillante para las voces, y ahí en ese espacio, pues, les hice una guía, pues entendiendo que esta guía iba a servirles para que el que siguiera detrás, Pedro, Juan o Antonio, se pusieran los cascos y tuviera una referencia para cómo hacerlo y dónde entrar. Cuando salgo del estudio, me sorprendo porque Pedro me dice, oye, mira, que ha quedado perfecto. Digo, ¿perfecto qué ha quedado? Pues que tu voz ha quedado perfecta. Digo, no, un momentito, eso no va así. Inténtalo. No, si lo hemos intentado. Si esto lo llevamos intentando un montón de días y no hay ninguno que cuadre con esa coloratura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar tu voz. Y le dije, hombre, pues ¿qué me estás contando? Sí, mira, escúchalo. Y me lo pusieron. Y a mí me pareció correcto. Y nuevamente vuelvo a quitar otro tabú que ha habido en el tiempo. Yo en ningún momento le dije a nadie que yo cantaba ese disco.
o que yo aportaba mi voz en un gimmick, como tampoco lo dijo Benjamin. Dime, Joshua. Vale, para aclararle a la gente, los que salen en el disco son ellos, en todo momento. Claro. Simplemente hay una cosa que se llama samplers, que es lo que se hace con tu voz. Se meten partes, que eso lo han hecho un montón de grupos, y además en aquella época, como Black Box, Technotronic, CNCN Factory, y la década prodigiosa. De hecho, había cantantes que lo cantaban en un escenario, pero a la hora de grabar el disco usaban también voces de refuerzo. Obvio. Que quede claro que eso no es un pecado, y nadie está diciendo que ellos no cantaban, que es en lo que la prensa sensacionalista es lo que hace, buscar es el titular. Es mentira. Porque los que cantaban en directo son ellos siempre. Claro, ahora te voy a contar el desarrollo de eso. Vale. Ese disco, cuando yo lo escucho, a mí me parece correcto, me parece que está bien hecho, me parece que queda como tiene que quedar, me parece que tiene que sustenta, porque Pedro quiere una voz que sustentara el playback, porque era un playback muy potente, había tenido una voz muy grave, etcétera, etcétera, etcétera. No estaba Francesc. Luego, cuando llegó Francesc lo hizo perfectamente, porque Francesc tenía una coloratura muy parecida a la mía y lo podía hacer perfectamente, como luego lo hizo. Y ahora te llegaré a ese punto. Cuando se acaban las canciones y se escuchan, Javier no dijo qué horror, cómo yo voy a hacer la voz de Gil. En ningún momento dijo nada, ni ninguno de los otros dijo qué horror esta canción, pero esta letra, qué mierda de qué letra, pero cómo pueden decir estas tonterías. Jamás nadie, nunca en el estudio puso ninguna pega a lo que estaba pasando. Yo me alegro de que no lo pusieran, porque se convirtió en un éxito. Habrían demostrado que no tenían oído, que no estaban sintonizados con lo que podía pasar. Pero es que nadie puso ninguna pega. Es decir, a todo el mundo le encantó, Cristóbal estaba feliz, el otro estaba feliz, los chicos les pareció todo bien, y salimos con la promoción del disco. Sobre que yo hice una voz o Benjamin, nunca se dijo nada. Han pasado 30 años y yo no he dicho nada sobre eso. Ha sido apenas cuando se ha hecho este documental, que como gracia lo conté, porque después de 30 años, la importancia que tiene quien inicia la voz de Disco Ibiza Locomía no tiene ninguna importancia, es una chorrada. Entonces, no me he querido poner ninguna medalla, no me he querido poner ninguna, y nunca he querido ser artista, no me interesa ser artista, no me interesa hacer nada, porque no lo he hecho en mi vida. He hecho muchos coros, casualmente, porque a la gente le gusta mi coloratura, pues no hay tantas coloraturas así, y yo he hecho coros en Rafaela Carrá, Una mujer en el armario, qué dolor, pues ahí estoy en los coros, y estoy en muchos coros más de mi vida, porque teníamos un estudio en Hispavox, y cuando había que hacer un coro de masa, decían, oye Gil, baja por favor, que tenemos que nos ayudes, y ahí bajaba yo y ponía con otros compañeros de la compañía, con Miguel Blasco, con Danilo, con los que estuvieran allí, hacíamos voces. O sea que yo lo he hecho siempre como un divertimento, como una forma de colaborar, de tener complicidad en un proyecto, pero sin más ningún interés, ni de ego, ni de quererme dar de cantante, porque yo no soy cantante, si hubiera querido ser cantante, habría hecho otro camino en mi vida, no era mi camino. Yo siempre he estado detrás de los artistas. Nunca me ha interesado estar ni delante, ni al lado siquiera. He estado siempre detrás. Se lanza el disco, se convierte en un éxito. Locomía, pero eso no lo convierte en éxito el Espíritu Santo, ¿eh? No. Hay un equipo de trabajo de la gente de Hispavox que se rompen la crisma a promover, a cuadrar una agenda de televisiones, de entrevistas de radio, de entrevistas de prensa, a Manolo, la furgoneta. Se decide que no pueden vivir en Majadahonda, que estaba en el Quinto Pino, que tienen que venirse a Madrid, vienen a Corre de la Baja, y comienza la convivencia de Corre de la Baja, y agendas de trabajo muy intensas. Y obviamente yo dije, ¿os dais cuenta cómo el tener las limitaciones que tenéis en el contrato es necesario? Porque tú no puedes comenzar una promoción que te exige de la mañana a la noche trabajar y quererte a las 12 de la noche irte a una discoteca a tomarte una copa. Pues no, es que eso no es tu trabajo, es como los futbolistas. Un futbolista, pues cuando tiene que hacer un partido, no le permite, le concentran. ¿Por qué lo concentran? Pues porque tienen que estar lo que tienen que estar. No pueden estar a una cosa y a tres más, porque entonces harán las tres mal. Es que es de puro sentido común. Esto no es de que yo sea un dictador y que los otros son, no, unas víctimas. No, esto es sentido común.
y los artistas de élite y los deportistas de élite tienen que entender, y entienden, entiendo yo, si no está ahí el especial que hizo La Place de Carolina Marín, en la cual la pobre mía dice, es que no tengo vida, es que se me va la vida en ensayar, en practicar, en hacer, y no tengo vida, no puedo ni mirarme a los pies. Pues que es así la vida de élite. Si tú quieres triunfar y tener éxito y desarrollar mercados, pues yo entiendo que eso a mucha gente le puede decir, no puedo más, ya no puedo más, esto no puedo más, yo me quiero retirar, me quiero meter a monje. Pues también lo entiendo. No todo el mundo está preparado para eso. Pero estarás menos preparado si en tu cabeza no estás limpio. Si tienes una cabeza limpia, clara, y duermes y comes y funcionas como una persona normal, pues estarás más preparado. Y con esto me marcho a el éxito y la salida de Javier Font. La salida de Javier Font se produce de una manera completamente natural. En las coreografías, Javier le molestaba y se sentía incómodo el tener que estar marcando pasos, porque él había sido siempre un espíritu libre, bailando libremente, y eso de que hubo a la derecha, 1, 2, 3, 4, 6, 8, pues eso le ponía enfermo. Cosa que yo tampoco supe, porque Manolo, que era la persona que estaba con ellos, Manuel, mi hermano, a mí nunca me dijo, oye, Javier dice que esto es horrible. Nunca me dijo eso. Nunca. Ni en eso, ni en las clases de canto, en nada. Fueron con Robert Chantal, que es un gran, el foniatra más importante que ha tenido este país, y con el que han ido Ana Torroja, Miguel Bosé, todos los artistas y cantantes de este país han pasado por el pasillo y el piano de Robert Chantal. Entonces, tuvieron los mejores maestros, tuvieron los mejores fotógrafos, Pablo Pérez Minguez, Premio Nacional de Fotografía. O sea, fueron tratados desde el primer momento como un artista de primer nivel. Y nuestra compañía, FTI Music, que estaba en eso, era una compañía que ya tenía grandes artistas trabajando con nosotros. José Luis Perales, que llevamos sus tours, América, España, discos de autor, Isabel Pantoja, etcétera, etcétera, etcétera. Yo había comenzado a trabajar con Miguel Bosé, que me había pedido ayuda para un momento para grabar el momento que hicimos Los Chicos No Lloran, la tour española, la tour americana. O sea que nuestra compañía era una compañía que tenía empeños y compromisos con artistas importantes, pero a Locomía le dimos su lugar de artista importante desde el primer día, desde que llegaron, desde que lanzamos el disco, porque era nuestro niño, era nuestro proyecto querido, hecho desde la nada. Llega el momento en el que Javier Font tiene que marcharse y eso se produce de una manera natural, me lo gustaba, no se sentía cómodo, es que el escenario no era su hábitat donde él se sintiera bien. Y a mí nunca me dijo, oye, José Luis, es que no me gusta la dirección que el grupo está tomando. Eso que ha dicho luego en el documental. Es que yo lo que quiero hacer es música mística o música de Ibiza. ¿Qué es la música de Ibiza? Enigma. Que me lo expliquen. Yo no quería hacer música de Ibiza. Quería hacer música para el mundo. Porque ya lo comía, había estado 3 años en Ibiza. Ya le habían visto las ropas, los abanicos. Y habían estado, que todo el mundo conocía el visual de Locomía. Y no había pasado más que eso, que se habían quedado en Ibiza. Quiere decir que la música tiene que ser un vehículo que les llevara al mundo entero. Si no, ¿para qué estábamos nosotros? No estábamos para nada. Tenemos que hacer algo que levantara el nivel. Y eso también se hace con muchas dudas, porque tú no sabes hasta qué punto eso va a trascender y hasta dónde va a trascender y hasta qué dimensiones va a tomar. Eso no se sabe, eso, como te he dicho antes, un palito aguanta el otro y así poco a poco se llega al convencimiento de que algo puede pasar. Cuando Javier me plantea, lo juntamos y se juntan varios problemas. Primero, la desazón que por Manolo me llega, Manuel, me llega mi hermano, de que Javier pues, no está conforme, que está de gusto, que no se encuadra las coreografías. Hace una televisión y es el único que en la televisión está fuera de la coreografía y estas cosas se comienzan a notar. Y eso habría sido menos grave, pero se produce un problema de convivencia entre él y Carlos. Yo no sabía que el problema era porque había una relación personal. Yo pensé que, pues, el temperamento de Javier había tenido un enfrentamiento con Carlos.
me llegan a decir que se han llegado las manos, que han discutido. Ya Juan Antonio también me lo encuentro y me habla de esto mismo. Y ya me preocupo. Entonces llamo a Javier y le digo, mira Javier, está claro que hay una situación en la que tenemos que resolverla. El disco está funcionando. Aquí esto lo que viene es mucho trabajo, mucho esfuerzo y tenemos que tener un grupo muy, muy coherente y muy cohesionado. No podemos tener problemas, y menos internamente. Entonces, tampoco le pregunté, oye, ¿por qué te peleas con Carlos? Yo dije, ¿qué me importa? A mí lo que me importa es que se pelean, pues muy mal, se pelean fatal. Ahora para la vida del grupo, para la convivencia, para los demás compañeros, que vivían todos juntos en un piso. No se puede, esas cosas, eso afecta. Y entonces, pues tan simple como eso, dije, mira, yo estaba pensando ya la idea y le dije, mira, yo tengo un proyecto para ti que puede ser muy interesante. Y le hablé de la idea de Santuario. Santuario era un proyecto que si se hubiera llevado bien, habría sido un enorme éxito y una enorme fuente de ingresos para el grupo, para todo el grupo. A mí Javier no me dijo, oye, no me interesa nada esa idea, te la puedes meter en el bolsillo, que yo me voy a marchar de hippie a Tumbuctú. No me dijo esto. Me dijo que le gustaba el proyecto, que le parecía muy bien. Yo le dije, mira, tú vas a seguir cobrando como uno más del grupo, porque en definitiva has puesto el concepto de este desarrollo y es lógico que lo tengas, aunque no estés trabajando en primera línea. Y así se lo diré a todo el mundo, así se lo diré al resto de los componentes. Y no creo que nadie tenga que decir nada a ese respecto. Y sobre el negocio, pues establecimos un sitio que era un bar de copas y una boutique. Algo que ahora es muy común. Hace 30 años nadie lo había hecho. También fuimos novedosos en esa propuesta. Pero bueno, al año la cosa no funcionó. Y no funcionó porque Javier no se involucró. Porque Javier, si lo hubiera tomado en serio y se hubiera puesto a sacar adelante y poner su creatividad en eso, seguro que habría funcionado. No se puede echar la culpa. No, es que el local estaba en un sitio que no funcionaba. Mentira. Estábamos en una zona que había sido ya súper comercial porque Rocola estaba a las espaldas de Santuario. O sea que Rocola había traído miles de personas de la modernidad más moderna de Madrid. Con lo cual, pues todo el mundo sabe dónde estaba Rocola. Eso estaba en la parte de atrás. O sea que la zona era perfecta. Ahora lo que pasa es que tú tienes que calentar tu zona. Es decir, lo que no puedes pensar es que la gente viene por el Espíritu Santo. Si no se lo cuentas, y si no se lo promueves, y si no manda a hacer flyers, no haces fiestas, o no haces promociones, actos. Y esa era la responsabilidad de Javier Font. Yo me desvinculé de eso bastante. Teníamos ya con la compañía, con los artistas, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no funcionó, la responsabilidad solamente tiene una persona, que es Javier Font. Tenía un bar, tenía Lourdes, tenía para haber vendido ropas del estilo que hubiera querido, camisas, que se hicieron camisas de chorreras, se hicieron pantalones, se hicieron toreras, se hicieron muchas cosas. Pero aquello al año era de pérdidas totales. Y entonces, pues no hubo más remedio que cerrar. Pero estaba hablándote del éxito y de las promociones. Eso no es cuestión de una persona. Había un equipo de trabajo que se creyó el proyecto, que fue toda la gente de Hispavox. Un equipo de gentes que trabajaron y hicieron unas agendas de trabajo, tanto en España primero como luego internacionalmente, con Ana Villacorta, que se dejó la vida para cuadrar las agendas de Argentina, de México, de Perú, de Ecuador, de Colombia, en fin. Un trabajo ímprobo de gentes. Y luego, después del éxito en España, ponte a sumar las lealtades de los argentinos. Otra compañía con sus promotores, con sus hombres de radio, hombres de televisión, con gente de marketing, gente de ventas. Y eso lo mismo otra vez en México y en cada país. O sea, una legión de más de 300 personas trabajando para sacar adelante el proyecto de la comida. Eso fue lo que dio el éxito. Ni siquiera las canciones. Porque las canciones, como yo digo siempre, una canción, por muy buena que es, si no se promueve, nadie la escucha y nadie sabe que existe. O sea que un éxito se hace con muchas cosas. Con una imagen, con una música, con un trabajo industrial detrás, de trabajo, de desarrollo, con ideas de marketing, por supuesto, y luego con una proyección internacional, que también hay que tener ideas. Y luego con un buen management, es decir, que luego hay que hacer galas y hay que cobrarlas. El primer verano nosotros hicimos 100 galas. Con el disco lanzado, el disco un éxito, con mi hermano Manolo metido en una furgoneta, con los cuatro locomías, recorriéndose España de cabo a rabo. Hacían
6 y 7 conciertos los fines de semana. Hacían una actuación, hacían 4 temas en playback. Hacían una actuación a las 9, otra a las 11 y otra a las 3 de la mañana. Iban de un pueblo a otro en una región. Así se hicieron 100 conciertos. Obviamente era un trabajo de locos, pero es que había que producir dinero. Es que los discos, con un lanzamiento y con un éxito muy bonito, pero todavía no habíamos visto la venta. La venta no la recoges hasta 6 meses después. Con lo cual, había que comer y había que producir. Y eso eran las actuaciones. Ese trabajo ímprobo sumó también para el éxito del disco, porque toda España vio España entera pegada de carteles de lo comía actuando esta noche en Torrevieja, el otro día no sé dónde, el otro día en Marbella, y la gente dijo, estos tíos quiénes son. Eso, malas televisiones, mala prensa, mala radio, más una buena música y unos buenos artistas y negocios que hubo que hacer. Hubo que hacer cesiones, hubo que hacer acuerdos con los 40 principales, que era una compañía, un medio que era esencial para lanzar y promover un disco. O sea, solamente de recordarlo me canso. Con decirte eso ya te he dicho todo. Vale, yo quería hacer una pequeña aclaración. Es que en un momento de la entrevista has dicho que a Manolo Gil no le habían reconocido su trabajo. Vale, uh-huh. Posiblemente tenga razón que no lo hayan hecho públicamente. O, vamos, que yo no te voy a quitar la razón. Pero privadamente, yo cuando he hablado con ellos, todos han hablado de Manolo Gil, maravillas, todos. Yo te estaría mintiendo y no te voy a mentir. Todos los reconocimientos no sirven de nada que sean privados, tienen que ser públicos. Porque si no, la gente no lo sabe. Y piensan que es que eso lo hizo el Espíritu Santo. No lo hizo el Espíritu Santo, lo hizo Manuel Gil. Sí. Dejándose la caspa y dejándose no solamente lo que le pagaba su salario, que le pagaban un salario. A él le pagaban un salario todos los meses la compañía. No le pagaban, no tenía royalties en el disco como ellos. Manuel tenía un salario. Y lo hubiera hecho bien, menos bien o menos bien, habría cobrado su salario. O sea, él se dejó la caspa porque creía en el proyecto. Porque se creyó el proyecto, porque se convirtió en un cómplice con los chicos para sacar el proyecto adelante. Esa fue la realidad. Y ahí llegamos al que llega Francesc. Francesc llega y, de nuevo, ahí no hay vuelta de hoja, no hay candidatos muchos, simplemente teníamos las fotos de Francesc, que a mí me parecía un príncipe, elegante, de clase, de estatus, de lujo. Y le dije inmediatamente, oye, Francesc, casualmente Francesc, también me había visto yo fotos de Ibiza, de cuando estuvo, bailaba con ellos en Ibiza. Con lo cual, vino Francesc y esa fue la formación definitiva de Locomía. O sea, cuando entra Francesc y se hace ese programa de televisión en el que Javier se atasca, y dice que la culpa es mía porque le había escrito un guión. Pues si con guión no fue capaz de sacarlo, imagínate si no hubiera escrito un guión. Habríamos hecho un pan con dos tortas. Menos mal que Concha Velasco le echó un cable y pudo presentarse a Francesc. Que yo quise que se hiciera en una televisión pública para que quedara constancia que a Javier no se le había echado. Que Javier iba a un proyecto muy concreto, que él estaba de acuerdo con eso y que no había ningún problema. Es decir, a mí jamás Javier me dijo, oye, mira, yo no me quiero marchar del grupo. Oye, yo quiero seguir aquí y si lo hago mejor o peor, pues allá tú. Nunca se planteó esto, ¿entiendes? La salida de Javier fue una salida acordada, amistosa, correcta. Él nunca me dijo, es que voy a perder a mis dragones. Aún no existían los dragones a propósito. Entonces no eran dragones. Los dragones han nacido ahora en el léxico actual. Y entonces eran sus compañeros. Y entonces le pareció bien, me imagino que entendió por qué se hacía eso y que lo comprendió. Y cuando entró Francesc, se demostró. Francesc aportó al grupo pues el balance perfecto para que con Juan Antonio, Manolo y con Carlos hacer pues los caballeros de la elegancia y del estilo, cada uno en su área, cada uno en su sitio, cada uno en su versatilidad. Y obviamente eso fue lo que, cuando eso acaba de exponerse en España, que se expone y se lleva a América en las primeras tours, pues la gente se queda completamente atraída y atrapada por la magia que tenía. Otra de las cosas que es importante en un proyecto
no solamente los trajes, ni los abanicos, ni las canciones, los artistas, son muy importantes, las caras de los que lo hacen, la actitud de los que lo hacen, la entrega, el trabajo, las cientos de horas, eso es parte del éxito. Pero no solamente, por supuesto, por todo lo que estamos detrás, lo que estábamos detrás, pero también por los que estaban delante, fundamentalmente por los que estaban delante. Es decir, si Carlos, Manolo hubieran hecho el bobo, el ridículo, o no hubieran sido profesionales, o no hubieran estado en el horario de las actuaciones, o no hubieran cumplido con la gala que se hicieron en el verano, pues obviamente la gente habría dicho, estos chicos, estos son unos cualquieras, esto no se para. ¿Entiendes? Vale, me gusta mucho oír esto que dices, porque al final es verdad, ¿no? Que llegasteis a hacer una piña entre todos, entre FTI Music, en las compañías de discos y ellos, que vosotros aportasteis mucho trabajo para que ellos pudiesen trabajar. Y de hecho, yo considero que fueron unos auténticos profesionales, que donde les mandabais... Sin duda. Ellos fueron unos campeones, pero a mí jamás yo tuve ninguna queja de ellos. Yo nunca, si yo le tenía una queja de cualquiera de ellos, le habría llamado al orden y le habría dicho, mira, esto funciona mal, esto no funciona bien, por esto y por aquello. Yo con el grupo apenas tenía contacto más que para las cosas importantes. Yo trabajaba la parte interior, que era el diseño de las tours internacionales, el diseño de la parte discográfica, el diseño tal, pero el día a día lo llevaba Manuel Gil. Y Manuel Gil, que era mi hermano, si hubiera habido algún problema, me habría dicho, oye, José Luis, que Francesc está cabreado. Oye, que Carlos dice que no sé cuántos. Oye, que no. Porque había una confianza más que de un empleado y un jefe. Había una confianza de familia. Mi compañía era una compañía familiar. Aquí trabajaba mi hermana Carmen, que tomaba cuenta de la administración. Mi hermana Esperanza, que hacía la contratación. O sea, que esta era una empresa familiar. Que se entregaron a Locomía y que fueron amigos de los chicos de Locomía. Cuando venían aquí a la compañía para que les diéramos los royalties o las campañas, tal. Era un grupo de gente que se conocían, que eran amigos, aparte toda gente jóvenes. O sea, yo no tengo ninguna... ¿Cómo fue la cosa que, cuando se plantea el segundo disco, que es Locovox, yo tengo muy claro que tiene que hacerlo Pedro Vidal, tengo muy claro que Pedro Vidal decide no hacerlo menos con Cristóbal y utilizar más a Cheny Navarro, que se incorpora en ese proyecto, y tengo muy claro que después de esto, yo le digo a Pedro, este proyecto a los chicos hay que incorporarlos y hay que trabajar con ellos y hay que insertarlos en la parte vocal desde el día uno. Ellos no pueden esperar a que tú tengas las canciones hechas para ir a cantarlas al estudio y punto. No, tienen que estar en ese proceso creativo. Y se van un mes. Hacemos una agenda y hacemos un espacio en la agenda para que se pasen un mes en el estudio que se llamaba El Mirador, que yo le puse el nombre del Mirador porque estaba en una especie que se veía todo Madrid y le dije, este estudio se llama El Mirador. Le dije a Pedro Vidal. Y desde entonces se llamó El Mirador y se pasaron un mes escribiendo. Ya se involucraron. ¿Pero por qué se involucraron? Porque yo tenía muy claro que tenían que involucrarse, que para crecer tenían que participar en las letras, que para crecer tenían que escuchar las canciones y saber de qué iba cada cosa, que tenían que participar en la parte vocal, porque yo quería que ese grupo entrara a pisar escenarios con músicos en directo. Porque si no dábamos credibilidad al grupo, después de haber hecho playback durante todo un verano, habría que en la siguiente tour española hacer una cosa que tuviera que, aunque ganáramos menos dinero, porque obviamente no repartes igual cuando son cuatro, que cuando son cinco, que cuando son cinco más cinco músicos, más los coros. O sea que el dinero que se cobraba más que sobre las discotecas, obviamente se tenía que repartir entre el equipo, los músicos, los transportes. Pero yo no tuve nunca ninguna duda de que esto había que hacerlo, porque era bueno para los artistas, porque era bueno para ellos, para que ellos tomaran credibilidad, para que tomaran seguridad, para que pudieran hacer eso mismo luego en América, que era la siguiente historia que teníamos que hacer como Dios manda. No podíamos quedarnos en un grupo solamente de discotecas en playback. O sea que esta compañía tuvo claramente la visión desde el primer momento de que este paso era necesario y lo dimos y confiamos en ellos y se lo pusimos en bandeja de plata y ellos estuvieron a la altura. Hicieron un segundo disco que se llamaba Locovox, que fue un éxito. Que fue un éxito y que fue un éxito no solamente porque tuvo éxito, sino porque
fue un éxito en la resolución de cómo se hizo el proyecto. Sobre la, el vestuario de ese disco, cuando Javier nos trae esos bocetos que trajo, pues a mí no me gustaron, porque era una ruptura muy grande, porque era una cosa muy galáctica, porque no tenía nada que ver con lo que lo comía había sido. Y yo creo que en las cosas hay que darles continuidad. Si alguien no ha funcionado, pues hay que seguir, no hay que cambiar de track inmediatamente, hay que seguir alimentando eso. Y se les planteó inmediatamente decirle, oye, y los chicos fueron los primeros que dijeron, mira, no, nosotros para nada, esa ropa no nos gusta, nosotros queremos en este disco salir vestidos de traje. Yo podía haberle dicho, oye, estáis tontos, ¿qué os pasa? Vamos a salir vestidos de lo que mía, con un traje de lo que mía, el que sea, pero lo comía. Yo acepté su sugerencia, dije, me parece bien, de traje. Otro hubiera dicho, oye, mira, dejarlo de tonterías, vamos a dejarnos de improvisar. Pero ellos defendieron bien la idea. Mira, es una cosa que se llama Vox, es Vogue, es una cosa que es baile de salón, más elegante, tal, queda mejor así. Y yo le seguí, es decir, que no impuse nada, nunca, en ningún momento y en ninguna parte del proceso. Y ellos tomaron sus responsabilidades. Y en esos trajes ya se involucra Francés y Lourdes, porque lo que había propuesto Fon no le había gustado. Luego Fon intentó con sus trajes hacer otras cosas que funcionaron menos, o que no funcionaron, vamos. ¿Te refieres a los trajes de Visual? Sí. Sí. Vale. Entonces, los trajes de Locovox, pues en definitiva, es lo que Francés, que comienza a tomar, se involucra en el diseño. Lourdes también está detrás de esa historia, de ese diseño, y se hacen y se involucran y se hace un primer vídeo con un director que era un director de cine, José Luis Lozano, que era un tío que había filmado clips importantes y se filmó en cine, y se hace el lanzamiento de Locovox, que ya da al grupo una mayor consistencia. A lo mejor no en ventas, no en más ventas que Taiyo, pero sí en consistencia como grupo, como consolidación de un grupo. Cosa que a mí me dio mucha satisfacción, porque habíamos conseguido lo que hay que hacer, habíamos sido coherentes para crecer un grupo y darles en seriedad y responsabilidad. En la primera campaña se me ha olvidado hacerte dos anotaciones. Nosotros fuimos a Tokio, estando Luis. Fuimos a hacer un viaje promocional que sirvió al grupo para que sacáramos de ahí Taiyo. A mí la idea de Taiyo me viene de ese viaje. Pero Luis no estaba. Fue Juan Antonio. Perdón, Juan Antonio. Sí. Ya estaba Juan Antonio. Era el principio de la primavera. Fuimos con hacer ese viaje. Ahí surgen las ideas de los kimonos, que se compran kimonos allí y se hace toda la parafernalia de Taiyo. Eso surge en ese viaje a Japón. Y luego, con la presentación del disco, se hace una presentación en Cannes, en el MIDEM, que es la reunión de la industria musical del mundo. Ahí hacemos una presentación con la Sociedad General de Autores en una discoteca importante para medios y para gente que había... Ahí estuvimos. Y de la semana siguiente nos fuimos a París a hacer el vídeo de Rumba Samamambo con un productor de vídeos importante. O sea que nosotros no hemos escatimado, nada es casual, nada pasa porque sí. Ha habido mucho trabajo, ha habido cosas importantes que otros grupos no habían hecho, o que no hicieron nunca, o que no han tenido la posibilidad de hacerlo. Con este disco se hizo. Se hizo, en el primer disco, pues, si desengranas temas, pues nadie se le había ocurrido hacer Amor Brujo de Falla. Hubo que pedirle permiso a la heredera de Falla para que nos autorizara a grabar esa canción. Esa canción la tenía el permiso, solamente la podía dar la heredera de Falla. Y nos lo dio, porque era un homenaje a su padre. Era un homenaje a su padre actualizando un tema en una pista distinta, en un track distinto. Y le encantó. Y funcionó. Como hicimos un homenaje a Bernstein, haciendo una cosa. Ese disco era un disco pensado con una visión completamente panorámica e internacional. Cada track tenía una razón de ser. Incluso hasta Terror Vision, que era un cómic americano de la época. O sea, hoy se hacen disecciones de ese álbum y se dice... Parece mentira que hace 30 años se pudiera hacer un disco tan sorprendente que en cada una de las canciones se disparara un tiro diferente y que unido tuviera una coherencia, ¿no? Pasando a Locovox y acabando con Locovox, también hay canciones mágicas en Locovox, como Fiesta Latina, Magia Negra, o sea, Niña.
O sea, hay canciones que salen ahí y que se desarrollan con muchísimo éxito y con un gran acierto, ¿no? Y se sigue trabajando muy duro para conseguir todo lo que produce Locovox. Y llegamos al final. Vale, hablando del final. El final no va a ser posible porque te hemos entretenido más de lo que te puedas. ¿En cuánto tiempo llevamos? Casi hora y media. Sí, entonces yo te invito, si tú aceptas, Gil, a que el final lo contemos en otro live. Más que nada porque la gente le gustaría saber cómo acaba. Me quedan muchos puntos. Me queda la salida de Juan Antonio, la entrada de Santos, la Tour Americana, Viña del Mar, la madurez del grupo, la campaña USA, la crisis, las consecuencias, el nuevo grupo, los componentes, lanzamiento part-time, o sea, quedan otro programa como este. Sí. Hablar entonces, de la película. Que sí, por mucho. Dios, la película es... Hablar del reencuentro. El reencuentro, eso es lo que tenemos que hablar. Esto es como Telecinco, ¿eh? Aquí lo bueno lo dejamos más final. Más. Sí, nada, decirte que también es muy importante que no he podido leértelo. Este folio, ajá. No sé si se ve, me lo ha enviado el francés. Ajá. Y es una carta abierta hacia ti. Leerla para mí es mucha responsabilidad, porque son las palabras de Francés, las claro. Verdaderas. O sea, cuando yo lea esto... Es un poeta. Sí, la verdad que sí. Ah. Y entonces, yo lo podía leer ahora, pero además que tenemos la música y todo perfecta para poner esta... Porque habla de algo... Es que no quiero contar nada, no voy a contar nada. La semana que viene... Claro, deja todo eso para la próxima semana. Misterio, claro. Sí. Así arranca la próxima semana. Bueno, hasta la próxima espero que sí que podamos hacerlo el domingo. Vale, sí. Sí, lo haré desde un hotel, por cierto, porque yo estaré... ¿Dónde estaré? Tachán. En Tolosa, visitando a una amiga mía que vive allí, que se llama Lourdes Iribar. Buenas faves en Tolosa. Sí, exactamente. Pues nada, te invito a que la semana que viene sigamos con esta historia que... Vale. No para más. Pues si la gente quiere y nos aburren, pues aquí se queda. No. Te puedo dar fe. Julián, si puedes entrar, por favor, y hacernos un pequeño resumen de si la gente está contenta con la entrevista, si puedes hacerlo, adelante. ¿Cuántos likes? Hola. Hola, Julián. Cuéntame, ¿cómo estaban las redes? Bueno, increíble, increíble. Tenemos un montón de gente comentando en tiempo real, un montón de mensajes, cantidad de mensajes acerca del reencuentro, por supuesto, claro. Y mucho, sobre todo, agradeciendo la versión que nos está dando José Luis acerca de lo que pasó en Locomiada, aparte de una forma tan detallada e interesante y muy llevadera, o sea, esta hora y media se pasó rapidísimo. Sí, yo ni me di cuenta. Sí, no, sí. O sea, y ni siquiera llegamos al cierre de la campaña de Locovox, estamos ni siquiera a la mitad de camino, sí. Es que 30 años no se resumen en una hora. Exactamente. Pues bueno. muchas gracias, José Luis. A todos vosotros. Y estaré encantado de que me leas esas dedicatorias de esos mensajes de... Sí, tengo de Lourdes. Sí, tengo de muchos. Y sobre todo Francés, que es la persona que quizá le damos más importancia porque quizás es el que menos habla en las redes. Entonces, por eso igual tiene más importancia, ¿no? Pero vamos, que todos los mensajes son importantes, eso te lo digo de ya. Claro. Y sobre todo, decirte que cuando yo los leo, porque soy un afortunado de poder leerlos, lo hablan desde el cariño y desde el respeto. Y es una cosa que a mí me gustaría que cuando te los lea, pues lo veas así, ¿no? Porque no podría ser de otra manera. Lo que haya pasado hace 30 años... no sé, hay que olvidarlo y mirar hacia el futuro.
Me ha pillado, chicos, me ha pillado. Eres un romántico. Sí, 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 tú eso lo sabes bien. Así que, bueno, más romántico es francés. Te se quedan los ojos cerrados y de pronto ya, ya me dejas muerto sobre la silla. Sí. El que la sigue, la consigue. Ahí vamos. Pero sí, no, de verdad, que están hechos con el cariño y se nota. Así que... Eso, no se desconfía de eso. Vale, pues nos vemos la semana que viene. Vale, semana que viene aquí estaremos de nuevo. Y a todos os esperamos, como no. Gracias. José Luis Gil, un beso. Chao, igual, cuidaros.